¿Cómo están? Hoy tenemos un nuevo tutorial. Es sobre uñas y el diseño es sobre constelaciones, o sea, los signos zodiacales. Y empecemos. Lo principal es proteger nuestras uñas y nos vamos a poner una base transparente. Y esto servirá para proteger nuestras uñas. Luego vamos a escoger un color oscuro, puede ser negro o azul marino oscuro. Yo lo elegí azul, como se ve en la imagen. Y así pintamos todas nuestras uñas hasta que estén completamente secas. Recuerda pintar todas tus uñas muy bien, de ambas manos, obviamente. Cuando hayamos terminado y se hayan secado, empezamos a hacer lo demás. Vamos a utilizar un pincho, que es con una cabecita media redondita, la punta, y otro es con un pincel fino. Ocupamos pintura blanca o pintura color plateado, esmaltes, obviamente. Ahora el siguiente paso es ir diseñando una a una las uñas con las constelaciones, que yo te voy a ir dejando una foto de cada una de las que yo escogí. Tú puedes hacer el mismo diseño en cada uña o puedes ir variando. Y a través del video te voy a ir mostrando unas fotos con las que yo me guié. Y abajo en la cajita de información también te dejo las imágenes para que las puedas guardar y puedas ir guiándote también. En este caso yo hice el signo Tauro, de la constelación Tauro, porque yo nací en mayo, entonces soy taurina. Con mucha paciencia, que es fácil pero es trabajoso. Simplemente ir haciendo puntito tras puntito y después con el pincel, que es súper finita la punta, es más fácil ir dibujando. Entonces, con la herramienta que tiene redondito, hacemos los puntitos, y el que tiene el pincel, hacemos la línea para ir uniendo todos los puntitos. Y así vamos a ir haciendo una a una las uñas con las diferentes constelaciones. Te repito, puedes hacer solamente un diseño de constelación para toda tu uña, o puedes también hacer solamente un diseño en una uña y en el resto puedes dejarla simplemente con el color. Ahí ya uno se va poniendo creativo. Yo solamente te voy dando la idea. Y ahora ya vamos casi terminando, y yo, para ponerle como un poquito más de brillo y ir simulando que son estrellas, le puse un esmalte con brillito, solamente en el color base. O si te gusta, puedes primero poner tu color base, después esta pintura, esta base de brillito, y luego hacer el diseño. Tienes que esperar a que seque súper bien para poder después agregar un esmalte, que es para secado rápido. Esto es totalmente opcional. Y terminamos el tutorial. Espero que te haya gustado y hagas este tutorial, y si lo haces, me gustaría ver una foto de cómo te quedaron las uñas. Y todas mis redes sociales están en la cajita de información, y si tienes alguna duda, no dudes en preguntarme. Y recuerda, sé siempre creativo. Nos vemos a la próxima. Gracias.